Ustedes por el bautismo han sido sepultados con Cristo y con Él han sido resucitados porque han creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el padre Sergio, sacerdote católico. Y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 24 de abril. Además, hoy rezamos el Santo Rosario por la siguiente intención, por todas las parejas, matrimonios que no pueden tener hijos, que el Señor les ayude y que les mande un maravilloso bebé. Si tú te unes a mi intención. Déjamelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague. Amén. Ahora sí vamos a comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de inmensa paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lidia, Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya ocho años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jafa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron dos hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas, y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial número 115, vamos a cantar todos juntos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré. El nombre del Señor, todos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. Todos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Todos, como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo Esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces, Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos y hermanitas, ¿cómo están? En la primera lectura escuchamos muchos milagros y cosas maravillosas de la primera comunidad cristiana. Fíjate, se nos cuenta que todos gozaban de inmensa paz y eso seguramente era porque tenían a Cristo en su corazón. El problema somos nosotros, que no tenemos a Cristo. Estamos preocupados, angustiados y bueno, ya no hablemos más porque ya sabes. ¿Qué significa no tener a Cristo en el corazón? Se nos cuenta que San Pedro andaba por allí predicando, andaba siempre curando a las personas como a Eneas, que lo curó milagrosamente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Además, con la ayuda de Jesús, también devolvió la vida a Tabitá, una persona que querían muchísimo porque ayudaba a los demás daba limosna y nunca desamparaba a nadie. Pues bien, a esa mujer también nuestro Señor le ayudó y le concedió ese gran milagro que es recuperar la vida. Pero el mensaje que quiero darte el día de hoy es que prestes atención, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narran muchas cosas bonitas y cosas maravillosas que pasaban en la primera comunidad de cristianos. Pero eso no significa que no pasen cosas hermosas ahorita en nuestro mundo. Te voy a decir solamente tres cosas. La primera de ellas, una mamá con drogas y adicciones se convirtió, se arrepintió y ahora es una señora maravillosa. Una mamá increíble y una esposa fantástica. Segundo milagro, Carlitos, un niño que tenía leucemia, fue ayudado por Dios y ya no tiene nada. Está en recesión, su cáncer se ha ido de su cuerpo. Y tercer milagro, hay una familia del Perú que hace mucho tiempo me escribieron porque tenían problemas económicos y les iban a embargar la casa. Pues bien, hace un mes un amigo de ellos les pagó toda la deuda, argumentando que él los iba a ayudar, porque a él también lo habían rescatado de un problema económico hace muchísimos años. Y bueno, ahora voy al mensaje. Hermano y hermana. Cosas maravillosas suceden todos los días. Hace bien poquito estaba platicando con un amigo y él me empezó a decir puras quejas, puras malas noticias. Me dijo que todo estaba mal, que los países estaban mal, que los gobiernos estaban mal, que los problemas económicos estaban mal. Y entonces yo le sonreí y le dije, pues yo no creo que las cosas estén tan mal. Y él me dijo... Es que tú eres un iluso, no eres una persona realista, eres un optimista absurdo. Fíjate, esas fueron sus palabras y no lo pude sacar de allí. Pero en el fondo de mi corazón, yo prefiero ser un optimista absurdo, una persona que confíe en Dios, una persona que mire cosas maravillosas y no ser una persona que todo el tiempo se está quejando, que todo el tiempo le parecen mal las cosas, que nunca está satisfecha. Hoy te invito, hermanito y hermanita, a que abras los ojos con amor y con misericordia, y a que tú también te unas con alegría y con gran optimismo a los que confían que estamos en las manos de Dios y que todo, a pesar de los problemas más difíciles, Estará bien porque no somos ilusos, porque no somos ignorantes, porque no nos falta realidad, sino más bien porque sabemos que estamos en las manos de Dios, que Él no va a permitir que nos perdamos y desde luego que Él todo lo puede. Si tú te unes a aquellos que confían en Dios a pesar de la adversidad, déjamelo saber en los comentarios y mándame flores. Ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo maravilloso. Y le deseo a nuestro Señor que te llene de una inmensa paz y de una gran alegría y un sano optimismo en Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros. Amén.